Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro, se nos queda en el tintero. Sí, me gustaría primero que nada pues desearle la pronta recuperación a nuestro compañero Juan Santana Alonso, el del programa Calentito, que espero que se recupere pronto y que esté por aquí de nuevo. Quería comentarles que la Guardia Civil denuncia al conductor que transportaba una tabla del SUV que sobresalía por ambas ventanillas en la trasera de por la Gran Canaria. Ahí podemos ver que puso una tabla cruzada de un cristal a otro y circulando como si fuera una cosa normal. Por la Guardia Civil ha identificado y ha sido sancionado a esta persona. Por otro lado, quería también comentar sobre que la Guardia Civil interviene en una reunión ilegal que incumplía la normativa sanitaria en un complejo hotelero en Fuerteventura. El grupo de la intervención de Rápida, el GIR, de la compañía del puerto de Rosario, en coordinación con los componentes del puesto principal de Corralejo, ha denunciado a 12 personas la noche del pasado día del 3 de abril en un complejo hotelero, al encontrarse en el interior unas habitaciones consumiendo bebida alcohólica incumpliendo la norma establecida para la que contenía el COVID-19. Pues la Guardia Civil fue alertada y se personó. Sí, los vasos que no dejan atrás, ¿eh? Exacto. No hay ni uno que no salga sin el vaso. Se lo pueden llevar de souvenir. Efectivamente. Es que yo digo que esto... Ese es el problema de la sociedad que estamos teniendo. Se le va la vida, macho. Desgraciadamente es eso. Yo no te digo a ti que no. Pero bueno, gracias que tenemos los cuerpos y podemos sancionar algo que por cierto, en Telde, el órgano sancionador, ¿dónde está? No lo sé. ¿En Telde se denuncia y no se tramita? Ay, no sé. Pues ese es el problema que tiene Telde, el órgano social. Por cierto, tenemos algunos cortes del exconcejal de Nueva Canaria, que los dejó las semanas pasadas por aquí, alguna información. Sí, el señor Abraham. Pues damos paso a esos cortes. Y hay dinero. Pero claro, cuando tú haces un presupuesto, tenemos una concejala de Hacienda que lleva 8 años, que yo no sé si es que no sabe sumar o no sé, pero si tú ves que el año anterior dejaste de gastar 20 millones, dices, pues mira, ¿dónde no gastamos el dinero? En esta concejalía, en esta concejalía, en esta concejalía. Pues mira, pues el año que viene, de esos 20 millones vamos a ponerle un milloncito más a vías y obras, un milloncito más a deporte, a las concejalías que pueden ejecutar más. Y tú vas corrigiendo, estabilizando el presupuesto. Ese es el problema que ha tenido Tel de los últimos 6 años, 4 años que estuve en el mandato anterior, más los 2 años de este, que tú ves el presupuesto, ves que hay dinero y no se corrige, no se regula. Pues desgraciadamente lo que estamos viendo es que según el señor Abraham, pues el problema que tiene Telde es que tiene una concejala que no sabe sumar. Falta de gestión. Si no sabe sumar, obviamente no sabe equilibrar el presupuesto. Pues eso lo dice el señor Abraham. Creo que tenemos otro corte por ahí. Fui cómplice y me siento cómplice. ¿En qué punto mintió? Primero, en no decir a los vecinos que pagar la deuda era una, primero, no era una estrategia planificada. Fue una circunstancia que se dio, como se dio en otros ayuntamientos de España, como Madrid, por ejemplo, que debido a la falta de trabajo y de gasto del dinero en trabajo y en servicio, sobraba un dinero, y ese dinero que sobra, tú haces un expediente de pago y lo pagas en deuda. Es un resultado del no trabajo anual, te sobra todo el dinero, ¿y qué haces? Paga deudas, porque estás obligado además, por ley. O sea, que decir que eso es tu estrategia económica es mentir a la gente. ¿Cuántas noticias habrás leído tú, Paco, de que la estrategia del gobierno era pagar la deuda? Sí. Eso es una mentira del tamaño de uno de los bloques de Ginamar, donde yo me crié. Grandísima. No era una estrategia. En segundo lugar, que no se podían realizar un montón de cosas por la deuda que había. Mentira. Podías contratar personal. Podías dar subvención de deporte. La honestidad por parte de un miembro, sí, del gobierno. A mí me parece esa honestidad, me parece bastante importante, porque la estrategia económica es una mentira, lo está diciendo claramente, y eso es lo que tiene que saber el pueblo, que los mintieron, que eso es una mentira. Y él se sentía mal cuando se estaba mintiendo. Y por eso él se siente mal, porque no, esa estrategia económica es mentira. ¿Y cuántas veces lo vendieron,
la estrategia económica para pagar. Y todavía la sigue. Que a consecuencia de eso no se podía invertir. Y la seguirá vendiendo. Entonces, esto es lo que tenemos que saber. Los ciudadanos tenemos que saber claro esto. Cómo los miente y cómo hace las cosas. Y nosotros lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones. Pero bueno, ese es el problema que desgraciadamente estamos teniendo. Ahora mismo TELDE, el órgano sancionador, no funciona. Y las multas que se están poniendo no se recauda, porque no funciona. Eso no lo dice nadie. Fíjese usted, en el 2015, cuando se sacó las tasas para la convocación de la policía, yo creo que se presentaría, no sé exactamente, pero póngale usted 300 personas. Le cobraron 20 euros por tasa. Eso, 300 por 20 euros, serán 6.000 euros. Esos 6.000 euros se le devolvió porque no se convocó las plazas. No. ¿Dónde fue a parar el dinero? No se lo pregunta la consejera. Entonces, estas cosas que la sociedad a lo mejor no se da cuenta es con mucha frecuencia, con mucha frecuencia, desgraciadamente. Y por lo tanto, vemos que esto no funciona. ¿Qué más tenemos sobre el tintero? Bueno, yo quería decirle que parece ser que hay una nota de prensa por parte de Ciuca, denuncia posibles amaños en los contratos de festejo. Juan Antonio Peña, el concejal y portavoz de Suica, pide explicaciones de manera urgente, ya que no ser así se confirma la sospecha de esta formación de que el trámite ha sido irregular, asegura. No entender cómo presupuesto del empresario tiene fecha de 2 meses antes de ser informado por parte de festejo, sin haber las condiciones del contrato. Es decir, ahí podemos ver un documento en el cual le dice la fecha del presupuesto de los 2 meses antes de publicarse el contrato de festejo. Vemos que tiene el 15 del día a la parte de arriba, cuando abajo tiene el 16 del 12. Y luego vemos otro documento en el cual, que es el presupuesto del gasto, que tiene el concejal Servando González, solicitó la reserva de crédito 6 días antes de que el técnico firmara la propuesta de adjudicación. Hombre, es sospechoso de que 6 días antes ya se firmara. Y por último, pues, el concejal Servando González traslada la resolución del contrato al empresario el día 1 de enero del 2021, festivo, y a las 48 horas de realizarse la recepción de los Reyes Magos. Esto fue un presupuesto de unos 12.000 euros de los trajes de los Reyes Magos, que podemos ver a eso ahí. Por lo tanto, Juan Antonio Peña pide explicaciones para que se resuelva ese tema. Por otro lado, lo tenemos que agradecer también que la ciudad pagará solo 78.000 euros de casi 1 millón reclamado por un hotel en Gando. Es decir, que se pidió ahí licencia para un hotel y pedía 1 millón de euros y al final se le va a pagar. Yo me alegro que así sea y no se le quite más dinero a las arcas. Dice, TELDE cuenta ya con una estrategia para atender a las personas sin hogar. Ajá. Qué bien. Fíjese usted, después de un año de la pandemia, TELDE cuenta ya con eso. ¿Sabe lo que pasó en Jinama? Que se quedaron en la calle, ¿no? Sí. Pues ahora sacan la nota de prensa. No sé si tiene la estrategia escrita, pero no sé si lo demás existe. Para comprar los trajes de los Reyes Magos sabe anticiparse, pero para solucionar los problemas de los sin techo hay que esperar a la denuncia y al movimiento social. Por eso le decimos a la gente lo que le decimos aquí, para que saque las conclusiones de que para una cosa sí se pueden adelantar, pero para otra cosa se tienen que retrasar, porque no entienden eso, desgraciadamente. Abrimos nuestro teléfono 928-68-2342 a la disposición de ustedes a través del hilo telefónico 928-68-2342. ¿Qué más temas tenemos ahora? Pues quería comentarle que Aruca inaugura la jornada 42 Ayuntamiento Democrático. Es decir, que yo creo que hace 42 años de lo que los ayuntamientos estamos en una democracia. El 5 y el 6 de abril, pues, el evento tendrá lugar en el nuevo Teatro Viejo, con entrada gratuita hasta completar el aforo. Esto lo hace llegar desde el Ayuntamiento de Aruca. Y por otro lado, pues también me hacía llegar que en Las Palmas, en la Plaza de España, se están haciendo unas obras y la pica, que está picando,
a las 2 de la mañana, a las 2 de la madrugada, está esa pica, pum, pum, pum. Y usted, dígame, ¿cómo puede dormir los vecinos cuando esa máquina está dando golpe ahí? Que eso tiene que sonar, vamos, no solo en la Plaza de España, sino en el Parque San Telmo, creo yo. Por lo tanto, no puedo entender que se haga ese tipo de obra a esa hora, cuando las personas tienen el derecho de descansar, porque tienen que ir a trabajar el día siguiente. La verdad que son cosas que aclama al cielo. 928-68-2342, nuestro teléfono, a la disposición de ustedes, aquellas personas que quieren intervenir a través del hilo telefónico, pues gustosamente. 928-68-2342. Seguimos analizando la información. Hombre, yo quería que si nos puedes poner un vídeo de Mar Pequeña Arta, en el cual pues vemos que en Telde, ahora que están desarrollando la ordenanza municipal, a ver si se dan cuenta que en Telde pasa este tipo de cosas, que son, por ejemplo, el acopio de residuos, el movimiento de tierra, guardar pues diferentes materiales que no están autorizados, y vehículos abandonados en medio de los terrenos. Y parece ser que, bueno, por donde todo el mundo pasa, que es por la Gran Canaria 1, no se tiene en cuenta la imagen de esto que hay justo en la Gran Canaria 1, en la parte de Mar Pequeña Alta. Yo sinceramente no puedo entender, cuando se habla del cambio climático y se ve estas cosas, yo sinceramente me quedo tonto o bobo, porque parece ser que esto no lo ve nadie. Se deposita residuo, se hace movimiento de tierra, se deposita vehículos abandonados, de todo. Vemos como si eso fuera algo normal, cuando esto, la norma lo prohíbe. Y pueden pasar por ahí cualquier autoridad, que parece ser que son todos ciegos. Efectivamente. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Mira, vamos a ver, esto, el gobierno, si no toma medidas con las patas que tenemos con nosotros, salir de la isla y dejarlos aquí a esto. Es la zona. Telde tiene un problema bastante grande, porque primero son los trajes de los carnavales, después son la gente que no tiene techo, y después son la gente haciendo cola para pedir comida, y así miles de cosas. Pero si el gobierno de Telde o el gobierno central no pone medida con las pateras, aquí se va más una guerra como se armó hoy en Tenerife y aquí en Barranquilla. ¿Entiendes? Esto da vergüenza, ¿entiendes? Porque aquí usted lo ve por la calle, que viste mejor que uno. Yo soy canario, con 52 años, soy pensionista, toda la vida yo trabajando para yo pagar un alquiler, porque estoy pagando un alquiler, y esta gente tiene de todo, coches nuevos, casas nuevas, coches de todos pocos tiene. Pues yo lo veo por la calle día tras día. Y da hasta vergüenza. Si no toma medidas el gobierno que tenemos en España, perdonando la palabra, vamos todos de protocolo. Y da vergüenza lo que se está viendo las 24 horas del día por televisión. Da hasta vergüenza lo que se está viendo. ¿Entiendes? Porque yo me ha costado miles para yo conseguir una pensión, que estoy esperando 10 años, y esa gente llega mañana y ya tiene un techo y un coche nuevo. Y yo trabajando yo toda la vida y no tengo ni un céntimo, sino para comer y para pagar alquiler. ¿Entiendes? Y da hasta vergüenza lo que se está viendo. Y ellos son los primeros que le dan de todo. Y yo ahí iba a solicitar vivienda de protección oficial y estaba esperando 7, 8, 9, hasta 10 años esperando para que me diera respuesta. Venga hoy, venga mañana, pida ahora, está ocupada, ha salido,
así me vienen dando vueltas como la pelota. Y da vergüenza lo que se está viendo en España, porque mi padre para descansar me lo decía, lo que yo no voy a ver, mi hijo, lo vas a ver tú. Y da vergüenza, si no toma medidas, porque ni la policía puede lo que se está viendo en España. Yo con 52 años nunca he visto esto, lo que estoy viendo ahora. Gracias, Juan. Muchas gracias por llamar y por participar. Es la opinión. Sí, ¿no? Hemos visto, al menos lo que se ha visto en Tenerife, que ha tenido que intervenir la policía, incluso empleando disparos de goma, para poder desalojar el pleito que había dentro del recinto que estaban los inmigrantes. Por lo tanto, yo creo que es lamentable que esto esté sucediendo en Canarias. Es verdad que tenemos que diferenciar que aquellos no tienen coche, los inmigrantes normalmente no tienen coche, pero sí es verdad que llega y se le dan, y como debe ser, darle un alojamiento, pero si no lo que se estaba haciendo en el sur, en hoteles y demás, sino un alojamiento para que luego sean trasladados o enviados a otro sitio que tenga una mejor vida, porque también es verdad que muchos de ellos vienen a buscar una mejor vida. Ahí hay una mezcla entre otros que vienen pues a otras cosas y tenemos que tener cuidado. Efectivamente, pero por parte del gobierno de España muy poco interés o ninguno tiene. Así de claro. Efectivamente. Y seguimos con el mismo problema en Canarias. Uh-huh. Y Europa, pues, en Belén con los pastores y más. Hombre, España se apoya en Europa. Oiga, ¿no? Sí, es sí, que no, Europa tiene que... No, Europa el no. El gobierno español está más preocupado en las elecciones de la Comunidad de Madrid que la inmigración que hay en Canarias. Sí. Inmigración ilegal. Que está entrando... Por eso le digo a los ciudadanos donde, que tenemos que donde tener hay claro. Un tráfico que se ha demostrado... Y se ha dicho, donde hay ciertas personas que se están lucrando de la situación de estas personas, de los inmigrantes, que están traficando con vidas humanas. Por supuesto. ¿Y qué hace el gobierno de España? Se ha despreocupado en Canarias, pero le compra unos cuas para Marruecos. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, don Francisco, y los dos, para los dos. Muy buenas noches, amigo. Dígame. Voy rapidito. Le doy mucha felicidad a mi amigo, mi compadre Juan Cruz Sosa, el hermano del rey, que vino un patito de vacaciones. Bueno, vamos al lío. No sé dónde estoy yo, si estoy en España, estoy en Canarias, no sé quién me representa. No lo sé. Canarias, no sé si es Canarias porque no hay agricultura, no hay nada. No sé si mañana de qué vamos a comer. Porque aquí más bien están pendientes de negocios de la migración. Que siempre nuestros mayores nuestros mayores siempre han estado ahí, les han estado ayudando y nunca le hemos cerrado las puertas a nadie. Canarias es Canarias. Quien quiera ponerlo negro por blanco están equivocados. Yo soy un poquito joven, pero siempre doy la cara por mis mayores, gracias a ellos estamos aquí. Y ya la agricultura, no hay agricultura, el paso ellos lo hicieron, pero bueno. Hay que volver a la agricultura. No sé si nuestros políticos aquí, no sé lo que no sé de qué están pensando. Solamente en teta abrir, comida congelada y no sé. El negocio. Esto es un negocio terrible. Yo creo que tenemos que hacer salir todos a la calle con una fuerza desde nuestros mayores, tanto como ponemos por delante el padre Báez, el Ramón, también Alberto, de que dicen de nuestra cultura. Estoy hablando de que de nuestra cultura. Que no conozco a otros que hablen, pero bueno, sí, ponemos a todos. Nuestro, para volver a poner cabras y vacas, pero sin nada de control de esto, nada de ceprona, como estábamos antes, que éramos educaditos y respetaditos y todo el mundo comíamos, lo que no podemos tener traer cositas de fuera, que no, que se están muriendo nuestros mayores y no tenemos nuestra, yo sé que no hay plantación, no hay como antes, ¿no? Pero ahora todo está derivado al dinero fácil, a la como yo. Como dijo usted, señor Olivares, de esto de tratar con seres humanos, eso ya... Estamos en el siglo XXI, 2021. Es fácil ayudarle a todo el mundo, cada uno en su tierra. Ya que mirar, también se le ayuda, sí, señor. ¿Cómo que no? Pero hacerlo normal y sencillo. No ser avaricioso. Estos son avariciosos. Pues ya no, estos no son políticos, estos van al dinero, no van, ya no miran a nadie a seres humanos. Como nuestros mayores antiguos. Yo le doy un 20, 30,
a nuestros mayores, gracias a ellos estamos aquí. Yo soy un poquito más atrás, ustedes también que tienen nuestros abuelos. Y pero vamos, como ustedes, tienen que llamar mucha gente, que se miren, esto es un espejo. Yo los estoy mirando a todos y estoy mirando, no le estoy diciendo mayores, a nuestros abuelos, nuestros padres, gente seria, gente que están ahí. Le están abierta la puerta y la gente, no sé si están dormidos, el pueblo está dormido. Hay que hablar, pedir lo que hay con educación y respeto, que tenemos aquí nuestra pantalla, sin faltarle el respeto a nadie. Pedir agricultura, pedir ayudar a todo el mundo, lo que no se puede también invadir también. ¿Vale? Podemos ayudar a todo el mundo. Canarias nunca, nunca jamás en la vida, que yo, de la edad que tengo, me gusta mucho siempre estudiar a los mayores, es un libro abierto, nunca se le ha cerrado las puertas a nadie. Ahí lo dejo para que entre los más. Y gracias por estar siempre ahí. Espero, mientras yo viva, que no lo falle nunca el Canal 4. Y ustedes están ahí. Muchas gracias a los muchas dos. Gracias muchas a usted gracias. Por participar e intervenir. Y es cierto, y es fíjese por dónde, en cualquier país, y cuando hablamos de la civilización, tiene el consejo de los mayores, donde los mayores se reúnen y son los que toman decisiones. En este país y en esta sociedad que estamos viviendo, los mayores, que son los sabios, porque así de claro, por no la inmensa mayoría de nuestros mayores, un número importante, no habrán tenido los estudios que han tenido, pero una experiencia, que es la experiencia de la vida, que es la mayor universidad que puede tener, nos puede dar muchas lecciones, y nos dan muchas lecciones, y no las escuchamos. A nuestros mayores. Por supuesto, mayores. ¿No? Hay muchas personas mayores que tienen una experiencia, y la experiencia es importante en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque han vivido diferentes situaciones, y eso yo creo que a veces se tiene que escuchar. Para eso en la política es verdad que se tiene que cambiar, pero se le tiene que seguir escuchando a aquellos que se han desplazado, porque se renova, pero esa opinión nunca se debe olvidar de pedirle consejo, sí, de opinar, de compartir, de ver. Desgraciadamente a veces sin hablar. Ha hablado de un sector que son los sectores primarios, y cuando vienen las campañas electorales, las elecciones, vemos como los políticos se rompen la vestidura y dicen que hay que aportar y hay que trabajar porque hemos abandonado los sectores primarios y hay que activar la economía también a través de la inversión de los sectores. Eso es lo que dicen en campaña electoral. El día siguiente sí. Jura y promete y se han olvidado. Exacto. Del sector primario, pero totalmente hasta dentro de 4 años. Canarias necesita un estudio bien del agua para poder tener agricultura, cómo se tiene que usar el agua, de dónde se trae y cómo se lleva para poder tener agricultura. Y hay estudios y hay profesionales que han hablado del tema del agua y han hablado del coste del agua más barata. Lo que pasa es que eso no interesa. Yo no sé qué interés hay por detrás, que el interés del el agua con coste, con personas cualificadas, con personas preparadas que han hecho estudios. Lo que pasa es que no se puede traer agua de la parte alta de la isla para consumir en la parte baja, cuando realmente se puede coger agua de la parte baja para que se consuma en la parte baja. Y yo le voy a decir dos cositas, y seguro que ustedes, no sé si me van a dar la razón. Yo me acuerdo, y no, de esto hace unos cuantos años, cuando se iban no había los grandes supermercados, las grandes superficies, pero la cita era los sábados en los mercados, por lo menos aquí en Telde, en el mercado. Sí, en muchos municipios. Pues se iba al mercado y se compraba la fruta, y teníamos en la mesa donde comíamos un frutero que se llamaba el frutero, y se ponía las manzanas, las naranjas, lo que se compraba allí, y duraba lo que dura la pila Duracell, porque duraba. Hoy vamos y compramos una manzana, y como no te la comas por la noche, al día siguiente, madre mía. Desgraciadamente. Y eso es lo que estamos comiendo. Porque vienen de lejos y vienen como no, vienen. Yo no sé si vienen de lejos, de dónde vienen. Pero parece ser que interesa más la que viene de lejos que la que se puede, por lo menos aquí, en los sectores. Y la carne, yo no sé, pero hay sitio donde va a comprar usted la carne, y no sé si usted ha tenido esa experiencia, que compra un kilito de chuleta, y como no compra una garrafa de aceite, no va a freír la carne esa nunca. Porque lo primero que hace es, empieza aquello, pero después se blub, 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 blub. Digo, pero si esto, yo quiero freír la chuleta, no la quiero sancochar.
y tienes que cambiar aceite, y soltando agua, y soltando espuma, y soltando. Yo digo, ¿y esto qué carajo es? Hombre, se meten los congeladores, se cargan de agua y después pues está comprando agua y carne. Y sabemos cuando se compra la carne que viene del matadero, que son de los pocos ganaderos que hay aquí, la calidad de esa carne. Y aquí parece ser, y eso es lo que podemos ofrecer cuando hay un convenio y ganas de trabajar, por un lado la agricultura y por otro lado la ganadería y la pesca, aquellos que nos visitan con un convenio a través del sector de la hostelería, que ahora lo han visto y han pedido que le tendamos la mano, se lo vamos a atender, pero también que ahora le atienda también a estos sectores y que haya un compromiso de consumir productos de la tierra, productos que se generan aquí para aquellos que nos visitan. Y eso se llama generar economía. Se llama generar economía. Y eso no lo he inventado yo. Eso no lo he inventado yo. Eso me lo han dicho los mayores. Los mayores que tenemos que darle el máximo respeto. Cosa que hoy por hoy esta sociedad muy poco se lo damos. La juventud debería aprender más de nuestros mayores. Pero ¿quién tiene la culpa? Ahora se lo digo, después de atender esta llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, don Francisco, y el otro señor, don Francisco. Don José, ¿cómo estamos, amigo? Bien, pasando esta tormenta, a ver si algún día estalla, o no sé, pero tiene razón usted, don Francisco, con los mayores. Yo veo una esquina llena de juventud y veo otros dos viejitos, y me voy con los dos viejitos porque me río un rato contando sus historias y sus cosas y aprende uno de ellos, porque yo he aprendido en la vida de ellos. No tengo estudio ni tengo nada, pero gracias a Dios y por suerte nunca me ha fallado el trabajito, y he aprendido de mi abuelo y he aprendido, por eso siempre digo nombre de Franco, porque oigo de ellos, tan malo no fue si ellos lo dijeron, antiguamente pues todo el mundo tenía una cabra, un cochino en la casa, lo guiaba. Hoy en día, si te coge, yo recuerdo y coge hierba a las cabras, mi abuelo que se ponía contento con una carretilla de hierba allá a las cabras y comía buena leche. Hoy estamos comiendo no sabemos ni qué, porque ya no pueden alimentar con tanta porquería que le echan, igual la fruta, claro, como la fruta que viene de afuera sale más barata que la de aquí, claro, porque aquí hay que mantener muchos mamones, muchos ladrones, entonces al final el que trabaja y trabaja, ese es el menos que se lleva el dinero, ese es el menos, se compra un kilo de tomate a 2 céntimos y ellos lo venden a 20. Esa es la sociedad que tenemos, y estos políticos no lo dicen, ellos se acuerdan de los mayores, porque no me gusta decirle viejo, ellos se acuerdan a los mayores en las políticas, cuando las elecciones, para engañarlos, que gastan las piernas, que van a cobrar su paga, y Bankia le cobra hasta 6, 7 euros. ¿Dónde estamos? Por una mierda de paga que les paga, esos son los bancos del Estado, los que ha robado, y los que lo han robado están como si nadie, no ha devuelto los dineros a quien se lo ha quitado, es igual que eso de allí de más pequeña al frente de los cochinos y todo aquello suelto allí, aquello es un mal ejemplo para donde pasa el turismo y pasa todo el mundo. Es verdad, tiene razón usted, ¿dónde está? Será amigo de alguno, porque usted ponga ahí una cabra ahí en una choza y verdad a guardia municipal venir, oiga, esto hay que quitarlo ahí, puede tener amistad. Gracias y buenas noches. Don José, muchas gracias por llamar y por participar. Fíjese usted, don José, que me ha venido algo a la cabeza, y no voy a desviar lo que tenía que explicar antes, pero me ha venido algo a la cabeza porque don Francisco hoy ha leído ahí lo que había dicho el director de la señora Noemí Santana. ¿Qué decía? Que era una mierda lo que era una mierda lo que recibían las personas, y eso la verdad es que es una frase que tampoco era aceptada, ¿no? Pero
El señor Miguel Montero, que es el director general de dependencia, reconoce que las ayudas que se dan son miserables, pero él decía la cantidad de la ley de dependencia son una mierda. Bien, pero tampoco él dice, oye, es de vergüenza que se le dé una mierda, como él dice, a la ley de dependencia, pero tenemos diputados en Madrid que cobran 1.800 euros de dieta para alojamiento y alimentación, aparte del sueldo que cobra. ¿Verdad que no dice eso el señor Montero? Le dice, oye, esto es una vergüenza, ¿cómo vamos a venir cobrando nosotros 1.800 euros si cualquier señor con la ley de dependencia es una mierda? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no le dice a sus amigos, que ahora está en el gobierno de España, ustedes están en el gobierno de España, le dice a la señora, la esposa del señor Iglesias, oye, dile a Pedro Sánchez que mira que esto es de vergüenza, que una señora o una persona tiene una pensión no contributiva y resulta ser que los intereses que le cobra el banco, porque le obligamos a abrir una cuenta, se queda con uno de su salario. Una mensualidad. Con una mensualidad. Eso es una mierda, señor Miguel Montero, y usted lo sabe, señor Miguel Montero, para que venga ahora aquí de populista. Vergüenza, vergüenza, vergüenza. Eso en política no tiene. Tenemos llamadas. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches. Buenas noches, habla usted con Juan. Don Juan, muy buenas noches, amigo. Pues nada, me tengo que sonreír porque la verdad que usted ha dicho un comentario que efectivamente la ley de dependencia tarda 2 años, de 22 a 26 meses, o sea, dos años ya, es correcto. Hoy justo día 6, hace 10 meses que yo estoy esperando, uh-huh, por lo que me pertenece por ley, según ellos y según los documentos que tengo. Todavía hoy hace 10 meses. Uh-huh. Me llamaron y me dijeron, sí, porque tenía cita, que este mes ya me lo ingresaban con los atrasos. Voy a esperar. Otra cosa, ese es el problema que yo veo que existe en España, porque la verdad que tenemos buena fuerza pública, bajo mi punto de vista, buena sanidad, por lo menos conmigo, como les comenté, ya me habían vacunado del COVID, a los 21 días vinieron, justo a los 21 días me pusieron la segunda vacuna. Uh-huh. A César lo que es de César. Bien. Tenemos buena fuerza pública, buenos militares, tenemos, no sé en general, pero políticos parece que tenemos mala suerte. Si no ponemos a analizar, ha habido 3 presidentes, digamos, del Partido Socialista, Felipe González, Zapatero y este señor Sánchez, y en qué mala suerte, pero siempre que están ellos, siempre pasa algo, y vamos para atrás como los cangrejos, siempre bajo mi punto de vista. Otra cosa, el Ayuntamiento de Las Palmas, los servicios sociales, lo digo porque conozco una persona que trabaja en los servicios sociales, lunes y martes no trabajan en casa. Yo digo, cuando estaba la cosa mal, me parece bien, pero hoy está todo el mundo ya trabajando prácticamente, ¿no? Hay un toque de queda, digamos, a las 10 de la noche, pero lunes y martes no trabaja. O sea, no van a trabajar al ayuntamiento, hace los trabajos en su casa. No lo entiendo. Y lo del señor Malasca clama al cielo. Que sea un juez, como fue ex juez, también el señor Malasca, el señor Garzón, los dos que tuvieron, que uno que quiso entrar y otro que está, qué mala suerte, ¿no? Pero ¿cómo puede ser, digamos, que un juez, un compañero suyo, le lleve la contraria y le esté dando razón a un militar? Porque al fin y al cabo la Guardia Civil es militar. Y por supuesto, felicitar a la Guardia Civil, porque hoy mismo el accidente que ha ocurrido en Moya, ahí son los primeros que están. También los servicios médicos del gobierno de Canarias. Señores, como siempre, muy amables por escucharme y que tengan buenas noches. Gracias. Igualmente, amigo Juan. Gracias por llamar y por participar. Damos paso a la siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dígame usted, señora. Pues mire, yo siempre he oído decir, por mis abuelos y demás, que la experiencia es la madre de la ciencia. Sí, señora. Y realmente, mis hijos, en esta comunidad de lo que es
por ejemplo, los bancos, el politiqueo y demás, ahí lo único que hay es estar lo más harto posible para ordeñar la cabra o la vaca. Y es a lo que se dedican. Desgraciadamente, la culpa la tenemos nosotros. La tenemos por el simple motivo de que nos ofrecen 50 céntimos de aumento y vamos y les votamos. Y luego vamos al banco a cobrar. El otro señor dijo que eran 7 euros. A mí lleva, este es el tercer mes, cobrándome 10 euros mensuales. Y mi sueldo no es de más de 600 euros. O sea, que sí, es una mierda. Si todo el mundo, en vez de fijarse en esos 50 céntimos, se fijara en lo que hacen todos los políticos, y que cada vez hay más políticos, hay menos dinero para el pobre, pero cada vez hay más políticos. Al final, ¿en qué vamos a acabar? En tener un diputado por cada persona que vive en España. No puede ser, no hay dinero para tanta gente, mijo. Lo que hay es que ponerse de acuerdo para votar al partido que conozca, no conozca, más malo, menos malo, pero si no sirve, que no le den 2 años, que no le den una paga cuando termina, al contrario, que le den 2 patadas. Y si es posible, es bueno. Oiga, si usted va con una mano, el pueblo la ayuda con la dos. Pero lo que no puede ser es el hambre que el pueblo canario está pasando. Que es verdad, no tenemos agricultura, no tenemos nada fresco. Lo único que nos están dando, y así así, porque hay veces que nos lo quieren cobrar, son las medicinas. Si tuviéramos una buena alimentación, podíamos ser como las personas más antiguas, que pudieran vivir mucho más, pero comiendo cosas decentes y no cosas congeladas. Y encima, siendo explotados hasta la hora en que nos entierren, porque encima, como la caja está paga y a ellos no les cuesta nada, oiga, es lo que hay. Buenas noches. Muchas gracias por su llamada y por participar. Se pues puede decir sí, más alto, hombre, pero no más claro, ¿eh? Tiene toda la razón del mundo. Es decir, hemos visto que se han subido los sueldos. Sí. Hemos visto que se aumentó en el Parlamento de Canarias las personas, o digamos los diputados, sí. Y cada diputado tiene un buen sueldo, uh-huh. Tiene sus asesores, y además se tuvo que hacer una reforma para poder tener cada uno su asiento. Más gasto. Uh-huh. Se aumentó los asesores. Sí. Porque en todos los ayuntamientos se aumentaron los asesores, y en los gobiernos, el cabildo y demás. Se aumentaron los funcionarios. Se le ha aumentado los funcionarios, que Canarias el otro día decíamos que hubiéramos aumentado casi 9.500 funcionarios. Se le está pagando a personas que están quietas en las casas, como estuvieron 3 meses muchos de los funcionarios. Es decir, el gasto se aumenta. Sí, del dinero público. Pero ese dinero sale de las arcas públicas, de aquellos que pagan los impuestos, uh-huh. Y aquellas personas que realmente necesitan que se le ayude se olvida. Y eso es un problema que estamos teniendo en la política española. No se puede llegar a la política y querer ganar el máximo sueldo, querer tener asesores por todos los lados, coche oficial, tablet, móviles, viajes. Al final, estos gastos, ¿quién los paga? Nosotros. Los cuatro que están pagando Hacienda. Sí, los cuatro. Desgraciadamente no van a soportar, pues, aquellos contribuyentes, tanto gasto. Efectivamente. Y así lo va. Y cada vez el pueblo lo sufre más. Y como dice esta buena señora, fíjese por dónde lo que tiene que pagar un banco por tener una cuenta para cobrar una pensión. No de 1.800 euros, de 600 euros. Hay que tener cara.
No, yo conozco eso, personas con una paga no contributiva de 150 euros y que el banco le quite una paga al año para cobrar los gastos de mantenimiento. Pues esta señora, si paga todos los meses 10 euros, pues son 120 euros a final de año. Claro. Por una pensión mínima. Efectivamente. Donde tiene que pagar el IBI, el agua, la luz. Pues ese es el problema. Y así no va. Ese es el problema. Y así maltratamos a nuestros mayores. Porque esto se llama maltrato a nuestros mayores. Y el señor Iglesias vino a salvar todas estas situaciones que estamos sufriendo cada vez más. Pues esto también se llama política de igualdad. ¿Vale? Porque hay una parte de la sociedad que no es igualitaria, que son nuestros mayores, con la miseria de pensión que está cobrando y con la carga fiscal que le estamos metiendo. Desgraciadamente. Eso son políticas de igualdad y por otro lado hay un maltrato a nuestros mayores. Los ciudadanos que tienen que saber que en las elecciones tienen que saber a quién le vota. Efectivamente. Don Francisco Dávila, un placer, cómo no, compartir una noche más este tiempo de Canal 4. Paco. Y a ustedes un millón de gracias por estar una noche más compartiendo y aguantándonos. Un día más, como es nuestra cita con todos ustedes, todos los martes a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de televisión, este tiempo de Canal 4 TV, por supuesto, este tiempo de Hablar Claro. Gracias por estar con nosotros.